Yo creo que el balance es positivo netamente. Con el correr de los partidos allá en Formosa fuimos logrando una química de equipo muy importante. Y bueno, por ahí creemos que estábamos para estar un pasito más arriba en la tabla de posiciones, pero bueno, contento por el resultado obtenido. Y en lo personal también muy contento. Creo que el equipo me ayudó mucho, me dieron mucha confianza para manejar el equipo, para tener los tiempos necesarios y bueno, creo que lo pude hacer bien por muchos momentos. Se tuvieron que ir conociendo prácticamente sobre la marcha, sobre la misma competencia por el poco tiempo que tuvieron de trabajo. Sí, al ser un equipo que concentra 3-4 días antes del torneo es difícil conocerte, son jugadores que por ahí no jugaste nunca, ni siquiera en contra. Pero bueno, como dije al principio, con el correr de los partidos la química se fue encontrando, conociéndonos. Y bueno, eso fue lo que nos llevó a ganar ciertos partidos que íbamos perdiendo por 10 puntos al final del juego y pudimos sacarlos. ¿Cuál fue el partido más duro del equipo? Y yo creo que los partidos con Córdoba, con Tucumán, con Formosa, la semifinal y bueno, el partido con Misiones en cuarto de final también fue muy complicado, pero por ahí por la diferencia abultada uno ve el resultado y dice, bueno, jugaron tranquilos. Pero la verdad que en el último cuarto hicimos el cambio del chip y lo sacamos, pero fue el torneo la verdad muy, muy duro y Corrientes en la fase de grupo nos ganó muy bien. Andrés, quedó atrás ahora el torneo argentino, ahora entrenarte con Unión. ¿Cuáles son las expectativas de cara a la Liga Argentina? Sí, ya hay que cambiar la cabeza y pensar en lo que viene. Las expectativas las mejores. Tratar de mejorar la campaña del año pasado y bueno, en lo personal darle lo mejor al equipo para llegar lo más lejos posible.